Y bueno, ya estamos dentro, ya estamos yendo para nuestro objetivo, que es conseguir el poder elemental de la oscuridad, o también llamada la segadora oscura, que nos permitirá abrir el portal de la luz, que también nos servirá para conseguir la segadora de la luz. Porque sin ellas no podemos salir del cementerio, que es nuestro principal, nuestra misión principal. Matamos unos cuantos enemigos por aquí y vale, ya se abren todas las puertas. Seguimos por el único camino. Cruzamos la puerta y llegamos a una estructura de piedra en forma circular. Trepamos por el lado este izquierdo, por cualquier lado sirve, pero bueno. A ver, que me caigo. Ahora. Y para poder llegar hasta el final tenemos que pasar al mundo espectral, para que así esto se suba y nos es más fácil llegar. Pero no os preocupemos, que podemos cambiar el mundo material aquí a la derecha, o si no, no podemos continuar. Y con la Sunraven que llevamos, apretamos al botón de atacar, ahí, en esa puerta, y la abrimos. Y ya estamos en el templo de la fuerza de la oscuridad. Todos estos templos tienen así como... tienen especies de puzzles que se van a ir dificultando un poco más cuanto más avancemos en la historia. Antes de nada, vamos a quitarnos la sombra. Para activar este portal es tan fácil como destruir todas las sombras que hay, que nos aparece. Así de simple. Imaginad, este es el primero. Pero otros se van a ir así complicando. Al entrar tuve una sensación de desplazamiento, como si una arcana hechicería me transportase. Ahora cruzamos el portal y nos lleva a otro sitio. A otro templo, al templo principal, que es donde conseguiremos imbuir la fuerza de la oscuridad a nuestra segadora de almas. Esto era a todas luces una antigua ruina de la civilización vampírica. Quizás aquí pudiese descifrar el enigma de mi destino. En las ruinas encontré murales que representaban los primeros acontecimientos de la historia de los vampiros. Aquellas escenas conmemoraban la gran guerra entre los antiguos vampiros y sus rivales. En su victoria, desterraron a sus adversarios del mundo y levantaron los pilares como medio para encerrarlos. La imagen de la segadora estaba grabada por todo el lugar, siempre con reverencia. El destino del arma sagrada de los vampiros era ser esgrimida por el héroe de la profecía, para el que había sido forjada. Pero si este era mi destino, ¿por qué la segadora había intentado consumirme? Esta escena describía el nombramiento de los vampiros guardianes originales, que fueron convocados para prestar servicio cuando se levantaron los pilares. Cada uno está alineado al principio del pilar al que sirve y la guardiana del equilibrio es el eje de todos ellos. Thank you.
Bueno, ya nos hemos eliminado a los Sluags y tenemos que buscar un cuarto en el que haya un portal, es decir, al mundo espectral, es decir, nubecilla púrpura. Esa, ahí está. La vuelta de honor que me he marcado. Y bueno, y eliminamos a los Revenants. Ahora tenemos que dirigirnos a la fuente elemental, como no, tentáculos. Ahora nos tenemos que dirigir a la fuente elemental, es decir, parece así como una especie de reloj de arena, en el que apretamos el botón de acción o de ataque y forjaremos la Raven Oscura. Por fin estaba hecho. La segadora había sido forjada con oscuridad. Al sentir este nuevo poder circulando por la hoja espectral, supe que el templo de la luz se abriría ante mí. Vale, como hemos visto así una cinemática, se nos ha roto aquí una puerta, no, así que no nos olvidemos. Es importante. Tenemos un talismán de salud. Nuevo. Vale, a ver, hemos visto que se ha medio activado el portal, es decir, porque tenemos que utilizar la Raven Oscura en esas dos lucecillas para poder activarla completamente. Ya se nos ha abierto el portal. Ya podemos volver a donde estábamos y regresar al cementerio. Os explico cómo salir de aquí. Nos han aparecido dos gárgolas. Cada vez que pasamos por al lado de ellas, se nos cerrará la puerta y no podemos salir al cementerio, que es nuestro objetivo. Así que nuestra cosa es activar eso, cargar la Raven Oscura y apretar el botón de acción para porque el poder
mágico de esta Raven es convertirnos en invisibles. Tenemos activado, como teníamos la Raven oscura, no podemos salir, porque la única llave para poder abrir esta puerta es con la Raven normal. Vale, ya estamos fuera en el cementerio, ya hemos conseguido la Raven oscura. Y ahora tenemos que ir a por la Raven de la luz. Porque como nos había dicho, así la cinemática esa rara de antes, es que no podíamos entrar en el templo de la luz porque no teníamos la Raven oscura. Ahora, teniendo como referencia el donde empezamos el nivel, el cementerio donde empezamos el nivel, tenemos que ir hasta la cripta donde nos convertimos por primera vez. Pasamos por primera vez al mundo material. Thank you.